Déjame decirte que las Power Toys de Windows 10 y Windows 11 acaban de copiar una de las mejores funciones en macOS. Sean bienvenidos a un nuevo video que es con esta información para después proceder con una magnífica recomendación para tu sistema. Vámonos al grano porque sin duda las Power Toys son una de las mejores cosas que podemos añadir a nuestra instalación de Windows 10 y Windows 11 porque añade demasiadas funciones con las cuales no cuenta de momento el sistema operativo. Bueno, a veces ya, por ejemplo, en Windows 11 ya hay varias funciones que están obteniendo las de las Power Toy. Y bueno, vámonos al grano porque la próxima herramienta de la Power Toy, por la que sin duda es una de las que directamente explota la cabeza porque la han añadido ahora, se llama Peek. Y bueno, todo esto se ha compartido a través de un video vía Reddit, todo el funcionamiento básicamente de esta función, que es básicamente la función de Quick Look de macOS. De hecho, hay una aplicación que la puedes encontrar desde la Microsoft Store que se llama Quick Look, que básicamente nos permite abrir cualquier imagen con tan solo darle un tag ahí al espacio de tu teclado. Si estás familiarizado con el sistema de escritorio de Apple, es muy probable que sepas lo que es Quick Look. Básicamente es una de las funciones más convenientes ahí en macOS porque permite abrir una vista previa de casi cualquier archivo, como he dicho, con solo presionar la barra de espacios. Y en Windows hace tiempo que tenemos, como he dicho, una herramienta Quick Look desde la Microsoft Store, más sin embargo ahora la van a traer ahí a la Power Toys. Ahora se llamará Peek y directamente pues tendrá un atajo de Shift más barra de espacio y también barra de espacio para que de esta manera se active de una manera totalmente rápida y sencilla. Este atajo pues lo podremos obviamente personalizar a nuestro gusto, no solamente con la barra de espacio, con cualquier tecla. Así es que es lo sensacional de tener esta herramienta de las Power Toys. Uno de los creadores de las Power Toys ha revelado como tal que esta función llegará en la próxima actualización. Así es que de hecho recordemos que el proyecto de las Power Toys es el código abierto y podemos ver detalles sobre su avance vía desde el repositorio de GitHub. Puede que Peek todavía no haya llegado de manera oficial, pero sí han demostrado que esta herramienta estará llegando a fase beta directamente al repositorio. Así es que sin duda hay que esperar un poco porque las Power Toys ahí en Windows 10 y en Windows 11 han copiado una de las mejores funciones que está en macOS desde hace un buen tiempo. Así es que ahora sí, vámonos con esta excelente recomendación. Déjame decirte que sí, en efecto, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer, licencias totalmente exclusivas, totalmente genuinas, totalmente certificadas, que son totalmente avaladas. Déjame decirte que te voy a estar dejando los enlaces para que puedas adquirir alguna de las licencias. Y bueno, puedes adquirir una licencia de Windows 10. Por ejemplo, aquí yo tengo una licencia que de Windows 10. Recordemos que para los usuarios que aún estén en Windows 10, es totalmente validado, pero totalmente indispensable que tengas una licencia que sea genuina. Podemos darle clic aquí en comprar, en adquirir, y bueno, rellenamos estos campos en adquirir ahora y aplico el código. Ojo que tienen una excelente venta también de Windows 10 y Windows 11. Aplico el código MTS20 que para este mes lo están dando directamente ahí a un 25%, y aquí lo tenemos 16.23. Le podemos dar al orden de la compra y seleccionamos el método. Vamos a hacerlo ahí de primera instancia para que vean cómo se realiza el proceso. Le vamos a dar aquí clic y posteriormente nos va a llevar aquí al checkout para que nos enlace con PayPal. Así es que vamos a realizar lo que es el pago. Ok, realizamos lo que es el pago correspondiente. Le damos aquí en completar la compra. Y una vez que ya hemos realizado lo que es el pago, nos despliega aquí, pago completamente realizado. Ahora sí, volver al sitio web del comerciante y puedo ya irme al User Center porque justamente aquí tengo orden completamente ya pagada, el número de la orden. Puedo irme y dirigirme al User Center porque tal cual de manera inmediata me despliega ahora sí aquí lo que es mi licencia que ya he adquirido para Windows 10. Ojo que me encuentro en Windows 11 porque ya prácticamente solo tengo una PC con Windows 10, pero para efectos de este video quiero que observes que prácticamente tengo aquí todo el proceso pagado, completado. Le doy aquí en generar lo que es la llave y ahora sí es una llave totalmente genuina, totalmente certificada ahí. Y bueno, prácticamente ahí la tengo y de esta manera estaríamos observando que yo puedo darle clic ahí como si se tratase de un Windows 11 o un Windows 10. ¿Cómo sabes que es una licencia totalmente genuina? Porque en el apartado de ahí en configuración, en actualización y seguridad,
prácticamente en la parte de activación, darle cambiar la clave de producto, darle en pegar y le das en siguiente. Ahora bien, cuando ya tengamos esta ventana, quiere decir que nos la ha identificado y ya se va a remover la que tienes, la que prácticamente tienes ahí que es corrupta, totalmente fake, por la que es original, y le podemos dar ahí clic en activar. Ahora, cuando se realice todo esto, prácticamente se reiniciará lo que es la PC de este modo, o si no, hay que hacerlo de manera totalmente manual, y regresamos nuevamente a configuración, actualización y seguridad para corroborar que nos dice que Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. Y así, de igual manera, podrías adquirir Office 2021, la licencia totalmente certificada, un precio que es prácticamente ahí aplicando el código de descuento te sale un poco más barato. De hecho, tienen la gran venta de abril. Y bueno, Office también 2019. Así es que recuerda, como siempre, te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción. Y bueno, como he dicho, MTS20. Y aplicas ahí. Ya de esta manera estarías observando cuánto es lo que te está rebajando. Mismos métodos de pago totalmente eficientes. Y bueno, finalmente, ahora sí, hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Le puedes dar el filtro y acá tiene diversos productos de Microsoft que los puedes también adquirir. Así es que hasta aquí me estaré despidiendo. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Sí, peace out.